Esto empieza aquí y empezó hace algunos años muy, muy despacio, paso a paso, con mucha paciencia, pero hoy ya tiene un punto de connotación y relevancia muy importante en el sur de Colombia. Y aspiramos que ustedes hoy, que conocen esta técnica desde sus propios países, también esta puerta del arte se abra. Y cuando ustedes lo deseen, tenemos un maestro tumaqueño con todo el conocimiento, la experiencia y el talento para llevarlo también a compartir estos saberes en los otros países que también tienen grandes vocaciones artísticas importantes. Y además, además del arte natural que se trabaja, es el sustento de dónde nace el arte. Hoy tuvimos la oportunidad de conocer nuestros manglares, que precisamente nos informábamos tanto de los manglares para que vamos entendiendo que el manglar no solamente nos da el sustento y nos da este aire limpio que respiramos, sino también es parte transversal del eje de nuestras vidas. En el arte está presente el manglar, en nuestro sueño, en nuestro pensamiento, en nuestra sangre y en nuestra vida está presente el manglar. Y esta arte se fija y se fundamenta en el manglar, en todos los matices y el mundo que se mueve alrededor del manglar. La misma forma de pintar con 10 pinceles simboliza las raíces grandísimas e importantes del manglar. Entonces todo esto forma parte de nuestra tradición, de nuestra cultura, de nuestro ambiente, de nuestros recursos naturales. Por eso quisimos que no se fueran ustedes de Tumaco sin que conocieran esta parte hermosísima respecto de nuestra cultura y nuestra arte representada en los jóvenes de Tumaco, en el maestro Marcos Humillar. Muchas gracias, Marcos.